El primer és donar-li la benvinguda al Rufo, Rufete. Estem molt contents de la seva incorporació. Ens fa una il·lusió especial perquè tenim una relació des de fa moltíssims anys i ell té un vincle també molt, molt positiu amb l'espanyol. I també m'agradaria deixar força clar que des de la direcció general tenim 6 departaments que estan relacionats directament amb la part esportiva, ja sabeu quins són, però en el seu cas ell serà el director de futbol professional, que el significat més ampli és màxim responsable del primer equip, i s'haurà de relacionar tant amb la secretaria tècnica com en el futbol base, sobretot espanyol B juvenils, i després amb els serveis mèdics, perquè les decisions més transcendents i importants de l'espanyol doncs es prenguin des de la vessant professional. Moltes gràcies i estic a disposició. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y nada. Pues cuando yo estoy evidentemente entrenando allí en Ibiza, se pone Óscar en contacto conmigo para decirme que podía existir esa posibilidad. Y yo le digo que bueno, que me gustaría escucharla, pero que hasta que no acabara pues no podríamos avanzar ni decidir nada. Y nada, y ahí quedó hasta que acabé y evidentemente nos pusimos en contacto, hablamos y se ha ido avanzando hasta llegar aquí. Evidentemente yo sé que el club era una de las cosas de preocupación de Óscar, que el club estaba sin dirección deportiva o sin responsable deportivo en el primer equipo para la planificación, pero bueno, también es también por la experiencia que uno tiene, se pone en su lugar, y lo que yo puedo decir desde su lugar es que a veces las decisiones tardan porque son decisiones para medios, largos plazos, y en ese momento pues parece que sea un problema, pero cuando ya tienes a la persona apropiada pues eso queda en el pasado y ya pues puedes arrancar un proyecto. Y al final yo creo que tal y como yo entiendo, he visto lo poquito que he visto y lo que he visto desde fuera, el español cada paso que está dando es para generar un proyecto, y yo creo que eso es importante. Pues muy claro, lo único que por responsabilidad lo que pretendes es dar varias opciones, porque no siempre la primera pues pueden las circunstancias ser favorables. Entonces tienes que estar preparado. Y también tenemos una forma de proceder en la cual el presidente no quiere tener una opción solo, quiere tener algunas y también pues dar su opinión juntamente con el consejo directivo. Aún así, en este tanto el caso del entrenador como el caso del director deportivo, hemos podido traer la primera opción. Yo creo que cuando ya has vivido muchas cosas en el fútbol y también las has vivido dentro de un club, evidentemente tienes conocimiento de qué sentimiento tiene la gente, qué ilusión tiene la gente, y ahora pues lo que queda durante este tiempo es ver qué pasos ha dado el club hacia adelante en el tiempo que yo me he perdido, que yo creo que han sido muchos y positivos. Creo que al final el colocar el equipo en una posición no es lo importante. Yo creo que lo importante es que al final te cogen y toman la decisión de venir para aportar cosas, es el trabajo de día a día y tener la ambición de que nosotros juntos, y creo que, por eso te decía antes, cuando estás en un club sabes que eso puede suceder y lo has vivido, juntos somos muy importantes, ¿no? El equipo, la afición, el club, incluso la prensa, ¿no? Es decir, tenemos que creo que empezar a generar esta temporada de estar juntos y desde disfrutar los momentos buenos y animarnos mucho en los momentos que tengamos menos buenos. Pero yo creo que el club, o pocos clubes, quitando a lo mejor algunos muy, muy, muy grandes, dice dónde tiene que estar desde principio de temporada. Evidentemente, creo que debemos de dar pasos cada día para aumentar el nivel de lugar en donde, o de posición donde tiene que estar el club. Bueno, la realidad es que yo le conozco. La primera vez que le conozco es cuando yo jugaba y él estaba aquí de entrenador, y evidentemente nos hemos cruzado muchas veces, o nos cruzábamos muchas veces cuando pasábamos al vestuario. Y bueno, yo creo que es un entrenador que a pesar de su juventud tiene mucha experiencia. Y bueno,
creo que está en un momento muy importante de su carrera y el Español lo ha aprovechado y sé que lo va a aprovechar, ¿no? Creo que él quiere al club, muy importante, dentro de una estructura y dentro de un presente y futuro de un club, y evidentemente va a aportar muchísimas cosas al club y evidentemente a los jugadores, porque hay muchas cosas que nadie le tiene que explicar, ¿no? Y eso es parte de su ventaja y de su fortaleza, y creo que ese buen momento unido al momento del club creo que puede ser lo más importante, ¿no? Ese buen momento que él está viviendo y que él tiene como presente y futuro. Como antes te he dicho a la pregunta de una posición, creo que las posiciones no tienen que surgir porque lo digamos o porque pase un año. Creo que tenemos que ir consolidando pasos pequeños al principio y posiblemente después un poquito más grandes. Pasos en tener muy claro qué identidad de club queremos. Yo creo que la identidad del club está muy clara. Nos tenemos que basar en un proyecto muy fuerte de cantera, no solo nacional, sino también internacional, porque para eso están los mercados. Y, evidentemente, luego mirar el mercado. Pero si tengo que destacar algo, la base del club para los próximos 3 años o más, ojalá quiera decir que las cosas las estamos haciendo bien, es cuidar mucho lo que tenemos, es decir, cuidar mucho de nuestra plantilla, cuidar mucho de nuestros jugadores. Para nosotros tienen que ser los mejores. Indudablemente ellos saben que hay un mercado, que hay un rendimiento, que hay unas ventanas para cambiar, pero hay una cosa que está muy clara. Antes de los mercados está la identificación con el club, está lo que nosotros les aportamos y sobre todo sentir que el Español es un club de fútbol, es un club importante, pero que también queremos ser un club importante dentro del panorama internacional. Por lo tanto, yo me quedaría con que empecemos a cuidar lo bueno que tenemos, a cuidarnos dentro, para luego poder mirar fuerte afuera, ¿no? Evidentemente, cuando nos podemos avanzar con el tema contractual, yo estoy informado de esa situación. Y evidentemente, desde fuera, pues un poco lo que puedes hacer es acompañar, tampoco tomar decisiones, porque hasta que no estés dentro, para mí es lo mejor, pero evidentemente sí que he acompañado esa información. Del resto, la semana que viene tengo una semana para ponerme todo al día. Yo creo que el club ha pegado un cambio muy grande en ese aspecto, independientemente de que siempre se habla de los temas financieros. Yo realmente tengo que hablar del tema deportivo, de unir al equipo, de ayudar al míster, de aportar todo lo que yo tengo a nivel de experiencia, a nivel de mentalidad hacia adelante. Y bueno, los temas financieros los tiene cualquier club del mundo. Nosotros tenemos que elaborar plantillas para rendimiento, tenemos que conocer bien los números, pero cualquier club tiene necesidades o tiene situaciones para vender y comprar. Yo creo que al final lo importante es que el club está sólido, que el club sabe con lo que cuenta y nosotros estamos para, con eso, con lo que cuenta el club, nuestra responsabilidad. Ofrece rendimiento y una cosa muy importante, que nunca se nos tiene que olvidar, que generar ilusión, el grupo, el entrenador y nosotros, a nuestra afición, que al final es el alma de todo esto. Nosotros somos quizá lo más importante, pero tener una afición detrás que se ilusiona con un equipo, que sabe que cada día vamos, o el equipo tiene que entrenar a tope para competir, y pensar que lo que tenemos que generar desde dentro es un equipo con mentalidad ganadora. Yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir a nuestra gente y deben de saberlo, que lo vamos a hacer así. Cuando uno toma una decisión de entrar a un club y uno le elige, evidentemente es porque las cosas van a cambiar. Yo no sé lo que se ha hablado de aquí hasta ahora, a nivel o qué sensaciones o qué sentimiento ha tenido cada uno. Yo sé el que yo creo que debo de hacer para por el bien del club y por ser un equipo fuerte. Yo voy a escuchar a todo el mundo, pero evidentemente lo que quiero es que el jugador se sienta cada día más en el mejor club que pueda estar. A partir de ahí, evidentemente, hay situaciones de salida, de entradas, pero evidentemente nosotros, para dar esos pequeños pasitos, necesitamos un club fuerte y, sobre todo, que el jugador quiera estar y que el jugador se quiera defender este escudo cada día. No solamente los partidos, sino cada día, cada paso que damos, porque esa es nuestra responsabilidad. Y al final eso lo tenemos que hacer ver a nuestra gente. Es decir, no podemos estar en un club en donde hay medias tintas, ¿no? Aquí el que quiera estar en el Español tiene que ser alguien, sea jugador, sea trabajador, sea quien sea, que realmente sienta el club, que de eso hay muchísima gente, que no hay duda, pero que cada día pensemos en que él es el lugar más importante que tenemos. Entonces,
Así es mi forma de entender esto, así lo voy a transmitir. Entonces, lo que haya pasado de aquí atrás, evidentemente yo lo voy a escuchar todo, porque es muy importante escucharlo, pero si te traen a ti es para, evidentemente, intentar también aportar cosas. Y la que te digo es que el vestuario y que el grupo se sienta identificado con el club y que, evidentemente, estemos juntos porque queremos estar aquí, ¿no? Bueno, seguro que todavía es pronto para ver muchas cosas, pero de lo que uno ve fuera, evidentemente, estabilidad, una idea de proyecto de crecimiento en donde no siempre porque uno tenga la ilusión al dar el primer paso se consigue. Yo creo que también mi llegada por parte del dueño del club y presidente, al que tengo que decir que he conocido y que era una de las cosas importantes que él me conociera y que yo le conociera para poder dar ese paso, es eso, el que él está intentando ir hacia ese objetivo y evidentemente hay veces que clubes tienen una velocidad mayor y otros una velocidad más lenta, pero él sigue pensando en lo que ha dicho desde el principio, en hacer crecer el club hacia el lugar más alto posible y evidentemente si hemos venido es para ayudarle a que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que veo que creo que el club, ya te digo, podré contestar esta pregunta mucho más adelante, pero que ha ganado muchísimo en estabilidad y en tener una plataforma de crecimiento. Bueno, lo primero que me preguntó es lo primero que me dijo es que yo había jugado una final de UEFA con el Español y le dije que sí, ¿no? Y bueno, lo que realmente él me preguntaba es parte de cómo yo he trabajado en el Valencia. Parte ya sabía, evidentemente, porque habla con gente, y sobre todo también el antiguo dueño del Valencia es de cerca de allí. Entonces, al final, cuando uno tiene un club, quiere que le vaya lo mejor posible. Y luego la otra parte es qué visión tenía yo del club. Yo creo que coincidimos en que tenemos que trabajar día a día y yo creo que cuando alguien como él tiene tanto éxito y su día a día le ha dado, pues en eso coincidimos. Creo que el fútbol no es ni hablar, no es ni planificar, ni escribir en una hoja quiero quedar el primero. Es todo lo que tienes que hacer hasta llegar ahí. Creo que en eso el fútbol a mí me lo ha enseñado y es lo que puedo aportar al club. Insisto, siempre desde que tenemos una responsabilidad, que nuestra gente, generar la ilusión y que todos los que estemos aquí tenemos que sentir el club al máximo. Y bueno, eso es un poco todo lo que estuvimos hablando. Sí, es el objetivo más importante, porque al final cuando hablamos de la ilusión de nuestra afición, hablamos de que hay resultados, hablamos de que el equipo está bien clasificado, va unido. En toda la temporada siempre hay momentos difíciles y la afición siempre va a estar con nosotros, no hay duda, pero hay una cosa muy importante. No solamente tenemos que buscar resultados, tenemos que también centrarnos en el cómo, tenemos que centrarnos en que lo que este año hagamos nos sirva para el año siguiente. Ahí es cuando empezaremos a ser, evidentemente, o acercarnos a eso donde queremos llegar, ¿no? Pero va unido siempre la ilusión con los resultados, porque es fútbol, eso no tenemos que descubrirlo. Por lo tanto, nosotros vamos a preocuparnos de generar eso en nuestra afición de día a día y yo, evidentemente, conociendo la afición, no tengo ninguna duda de que no lo van a devolver. Bien, nosotros hemos continuado trabajando en el día a día, hay muchas personas, hay un cuerpo técnico, hay una secretaría técnica y de forma temporal yo he ido avanzando con muchos temas, tanto del fútbol base como del primer equipo. Si nos referimos al primer equipo, pues nosotros tenemos la plantilla de 24 jugadores. Reconocemos que nos gustaría tener algunos jugadores menos por un tema de gestión de vestuario y porque al final lo que quieren todos es jugar. Pero estamos muy contentos con los 24, están a disposición del entrenador, vamos a ver qué va sucediendo e iremos tomando decisiones pues, durante el mes de julio y agosto. Nosotros escuchamos cualquier propuesta de cualquier jugador si nos llega y damos las respuestas que consideramos más beneficiosas para el club. Bueno, lo veo sencillo. Creo que el fútbol, así lo dice, es una colectividad. La colectividad es la unión, tenemos que estar juntos, cada uno aprovechar lo mejor del otro y cada uno aportar lo mejor. Al final, hablamos mucho a veces, evidentemente en mi lugar se habla menos de táctica o de sistemas. Desde mi lugar, yo lo que he intentado, sobre todo cuando lo he aplicado en otro club, es hablar
de valores, de club, de escudo y de, evidentemente, que hagamos sentir el club a que nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico, están en el mejor club del mundo, en el mejor club que podían estar ahora mismo. Y para eso tenemos que trabajar aportándole lo mejor, el mejor conocimiento, el mejor servicio y, evidentemente, a partir de ahí ellos ya saben cuál es la exigencia de este club. La exigencia de este club es crecer y cuando eso sucede y cuando todo lo hacemos juntos, por eso hablo de la unión, las cosas van bien. Por lo tanto, desde mi lugar, lo que te puedo hablar cómo entiendo el fútbol es así, porque desde este lugar creo que es lo que debemos de hacer y cómo es la forma en que podemos ayudar a los demás, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Me quito, voy.